war never changes. ¿Qué pasa, Shaker? Sí, está aquí por fin, después de 5 años esperando a que saliera un Fallout 4, después de grandísimo Fallout 3 que me marcó mucho, fue una obra de arte para mí. Confirmaron hace meses que salía Fallout 4 y es que tuve que reservarlo porque esto es una joya, o sea, esto es Todd Howard. Todd Howard, te quiero, en serio. El mejor director de empresas de juegos con diferencia. Y bueno, he grabado un vídeo antes quería, estaba preparado para grabar cuando lo abría. Y bueno, como no soy un pro haciendo unboxing, pues me ha salido mal y ya está quitado el precinto, pero bueno, no hay que hacer nada, esto aún no lo he abierto, o sea, vamos a ver, bueno, por atrás está esto, te explico más o menos el tema, que aquí ya tiene premios y acaba de salir, o sea, otro nivel, así que vamos a abrirlo. Lo primero que encontramos es el disco, un Season Pass, cuando yo no tengo Season Pass, ¿verdad? ¿Esto qué viene? Será el típico spam, ¿no? Aquí sale publicidad Dishonored, Doom, juegos de Bethesda muy importantes, sobre todo Doom. Y que seguramente me he inscrito a la beta, seguramente me la den. El típico manual. Y esta es la carátula en plan en grande. Y esto que me viene dentro. Hostia, se me cae. La lío, que tengo ahí las gafas. Volcheck. Esto es el personaje, el típico logo de Fallout, ¿no? Que es el chico este, el Pip Boy, que te sale, que es de los creadores del refugio, de Vault-Tec, esta empresa, son los que, no se marca, esto, esta empresa son los que hicieron los refugios nucleares, y te enseñan educación y todo, y las habilidades y todo lo que tienes, te lo enseñan con este muñeco, diferentes maneras, y te las vas subiendo, aquí están todas las habilidades desde principio a fin, de todos los ejemplos que te pueden salir en el juego. Esto, una pasada, esto tiene pinta de que lo voy a colgar, no sé, por algún lado lo voy a colgar. Posiblemente quita algún póster ahí y toma por culo. O sea, ¿qué haces aquí ocupando el espacio de Fallout? Y esto, ojo, cuidado. Quito la bolsa. Spam the game, que ellos mismos van a perder clientes porque apenas me ve nadie. O sea, enseñar algo aquí y para nada. Nada de publicidad. Ball Boy, Bubblehead. ¿Y qué más qué pone aquí abajo? Nada, esto es Warning. Carisma, me ha tocado Carisma en la caja. Hay muchos tipos. Supongo que cada uno de la reserva lo habrán de diferente. Esto no es una edición limitada, simplemente la reserva. La edición limitada es una pasada. Viene el Pip-Boy, que es lo que llevas en el juego, que haces como... Es como una tablet reloj gigante, que esto es el menú en el que te subes habilidades, te curas, ves los objetos que tienes, cambias las armas. Y ahí tienes minijuegos y todo. Y han hecho una versión que te viene con adaptadores para meter tu móvil. Y con una aplicación de Pip-Boy 3000 que hay en el móvil, que es gratis, te la descargas y puedes ahí jugar. Puedes también descargarte el Fallout Shelter, que es la aplicación que está gratis para iPhone, para Android, de Fallout, que está muy bien. Es como un Clash of Clans, así haciendo tus refugios y tal, pero de Fallout. Y está muy bien, la verdad. Se han lucido bastante, y encima todo gratis. Así que vamos a abrir esto. Y vamos a ver nuestro cabezón de Vault-Tec, porque en este juego los coleccionables son unos cabezones del muñeco este que te enseña... A todo, te enseña prácticamente un tutorial de la vida. Y los coleccionables son estos cabezones de diferentes tipos, algo científico, no sé qué. A mí me ha tocado este, que creo que es el de carisma, si no recuerdo mal, que es el que está así en plan... Dale a like y suscríbete. Así que estoy muy feliz ahora mismo, o sea, ahora mismo por dentro estoy demasiado feliz. Aquí con mi cajita, al revés. Mi cajita de Fallout, mi cabezón. Voy a intentar colocarlo por atrás. Y tiene pinta, ahora mismo, voy a dejar subiendo este vídeo, voy a subir el primer episodio, o sea, voy a grabar ahora mismo, porque estoy deseándolo. Dejaré que se instale, son 41 gigas, una cosa así, flipáis. Y me va a durar mucho este juego, y posiblemente mi canal sea bastante largo, el Fallout. Intentaré subir otras cosas, claro, pero Fallout va a ser muy prioritario. Intentaré subir primero la historia principal...
porque también es larga, pero la secundaria, alguna sí, alguna no, no sé. No sé si haré como dar en like y cortar algunas partes. Puede ser, depende de cómo lo vea. El primer capítulo va a ser media hora 40, posiblemente media hora, quiero hacerlos un poco más cortos. Y será probando, editando mi personaje, me lo crearé intentando que se parezca a mí, aunque no haya gafas y demás. Y voy a colocar esta cosa, o sea, este póster lo voy a colocar ahora mismo y es que me voy a viciar, que flipas, o sea, ahora mismo. Dale like si te ha gustado y como siempre, no volquéis.